Samsung S10 Lite tras contacto con el agua no carga. En este tutorial vamos a reparar un dispositivo Galaxy con problemas de humedad. Yo soy Leonardo y en menos de 9 minutos vamos a darle solución. De esta forma tan simple hemos solucionado cientos de dispositivos a lo largo de los últimos años. En el primer paso tenemos que levantar la tapa trasera. Así que utilizamos una plancha de calor a 90 grados Celsius. Si no dispones de una plancha de calor, puedes utilizar una pistola de aire o un secador de pelo. De esta manera podemos ablandar el adhesivo de la tapa trasera. Empleamos una púa de plástico y una carta para cortar el pegamento. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time. Este es el embellecedor de la cámara. Para poder inspeccionar las dos zonas, tenemos que quitar todos los tornillos de la carcasa intermedia. La carcasa intermedia contiene la antena NFC del dispositivo. Cuando se trata de un dispositivo electrónico, en el primer paso le tenemos que quitar la fuente de energía o el conector de la batería. Este paso es muy importante y de esta forma evitamos posibles cortocircuitos en la placa base. Este es el módulo de audio que contiene el altavoz. La primera inspección visual es muy importante en todo el proceso. De esta forma vamos buscando signos de humedad. Pasamos al microscopio para observar de cerca la placa base y la subplaca base. Tenemos que inspeccionar muy bien los conectores. Es el lugar donde tenemos muchísimo voltaje y casi siempre los cortocircuitos se producen aquí. De momento todo va bien. Pasamos al módulo de carga. Con la ayuda de estos números podemos identificar el modelo del dispositivo. Aquí tenemos el micrófono. El problema está aquí, en el conector de carga de tipo C. Por culpa de la corrosión, el dispositivo no cargaba y en la pantalla no salía el triángulo amarillo, así que vamos a proceder a limpiarlo.
Para darle solución se puede hacer de tres maneras. La más complicada es cambiar el pin de carga. La segunda es reemplazar el módulo de carga por completo. Y la más económica es utilizar un poco de algodón, limpia contactos y una pinza de precisión. De esta forma vamos a quitar todo el óxido del conector. Si tenemos un cortocircuito en el conector de carga, nunca en la vida el dispositivo va a cargar la batería. En función de los daños sufridos en el módulo de carga, podemos reemplazarlo por uno nuevo. Este es el resultado final tras la limpieza, así que vamos a comprobarlo. Si te gusta este tipo de contenido, déjame un fuerte like y yo me encargo personalmente en grabar muchísimas reparaciones de nuestro laboratorio. Para ti es solo un segundo, en cambio para mí compensa todo el trabajo que hay detrás de cada video. Gracias. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win... Vamos a conectar el cargador a ver el resultado final. Tenemos una carga correcta de 5.2 voltios y 1.9 amperios. Following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I'm playing games, I create my own... Siempre tenemos que darle la vuelta al cargador para ver si el dispositivo carga de forma correcta. En más de una ocasión, el móvil te puede cargar solo de un lado, porque el pin de carga ha perdido alguna pista. Así que tomar nota. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo. Saludos.